Siguiente. ¿Nombre? Ors. Ve a la garita. Sí, señor. Siguiente. ¿Nombre? Strobel. A la garita. Siguiente. ¿Nombre? Derusio. ¿Nombre? Derusio. Más alto. Derusio. Eso es. Siguiente. ¿Nombre? Gruber. Izquierda, guardia. Siguiente. ¿Nombre? Schuster. ¿Test de drogas? Negativo. ¿Qué te pasa en los ojos? ¿Toda la noche de fiesta? No, no. Siguiente. ¿Nombre? Nagel. ¿Test de drogas? Positivo. Me lo imaginaba. Siguiente. ¿Nombre? Kren. Siguiente. ¿Nombre? Bauer. Izquierda, guardia. Siguiente. Vaya la garita. Siguiente. Mario Falak. ¿Acaso te he preguntado? Nombre. Mario Falak. No eres ningún jovencito. ¿Dónde estabas escondido? Mi mami no me dejaba venir. Pues qué gracioso. Perfecto para Eismayer, ¿eh? A la izquierda con los guardias, que te diviertas. Gracias. Siguiente. ¿Mal aliento? ¿Qué? ¿Tienes mal aliento? No, solo intento evitar al instructor, Eismayer. ¿Y para qué es la pasta de dientes? ¿No fuiste al colegio? Sí, claro. Es para que te dé fiebre, te pillas la baja y a vivir la vida. ¿Por qué tanto miedo os da? Eso, que le den a ese tío. Ese tío. ¿Sabéis lo que dicen de él, verdad? Una vez, durante un simulacro, le metió un bazucazo a una vaca. Es un auténtico psicópata. Es un muerto andante, ha tenido cáncer 1000 veces. ¿Cáncer? ¿Serás gilipollas? Aún así no se muere. Una vez mató a un recluta. Lo puso a hacer flexiones en la ducha. Frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, hasta que el pobre murió de un infarto. Menuda trola. Te va a apoyar para desayunar. Ajá. Sí. Encendidas. ¡Formad delante de las literas! ¡Arriba! Quiero ver a todo el mundo formando en fila. ¡Espabilad! ¡Atención! ¡A mis órdenes! ¡Fir! ¡Más!
Abrid las taquillas para una inspección. ¡Ya lo habéis oído! ¡Inspección! ¡Abrid las taquillas! ¡Moved el culo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A esto lo llamáis orden? ¡Menuda leonera tenéis aquí! Las camisas. Te las dobla mamá en casa, ¿no? Sí. ¿Betún para las botas? ¿Qué le pasa a eso? ¿Cómo dices? ¿Hay algún problema? Solo pregunto, ¿qué le pasa? Haz 20. ¿Por qué? 40. ¿Pero qué? 60. A ver si entiendes cuándo debes cerrar el pico. Sesenta flexiones. Hoy en clase habéis aprendido a rendir cortesía. ¿No es cierto? ¿Qué habéis hecho? ¿Haceros pajas unos a otros? ¿Te hace gracia? Quizá no lo entiende por ser extranjero. Arriba. Solo llevo 24. ¡He dicho que arriba, cojones! ¿Eres retrasado, recluta yugoslavo? Suboficial mayor, señor. Informa el recluta Falak. Aprendes rápido. Mirad al frente. ¿Eres un yugoslavo inteligente? Sí, suboficial mayor. Organizad las taquillas. 5 minutos. Sí, suboficial mayor. ¡Ya lo habéis oído! ¡Organizad las taquillas! ¡Tenéis 5 minutos! Hola, ¿sigues despierta? Estoy viendo una peli. ¿Ah, sí? ¿Cuál estás viendo? Campamento Jungla. ¿Quién es el campeón del Campamento Jungla? ¡Qué porcaría! ¿Cuándo viene? Me ha surgido algo y tengo que quedarme. ¿Ha pasado algo? No, nada grave, pero hoy me quedo en el cuartel. Bueno, te veo mañana. Un beso. Adiós. Caballeros, los próximos 6 meses no serán agradables. Serán duros. Pero esto es la crème de la crème. La cuarta compañía. Me la suda que vuestro papi sea un gran empresario o un yugoslavo. Solo me importa vuestro rendimiento. Así que vosotros decidís. Si hacéis el vago, os destrozaré pedacito a pedacito. O bien, podéis trabajar en condiciones y os limpiaré el culo. Os limpiaré el puto culo si dais la talla. ¿Qué pasa, Schober? ¿Quieres cagar? No. Estoy enfermo, sargento. Yo también, sargento. Habla el recluta Buresh. Me lo ha contagiado. Si os tiráis a los camaradas, debéis usar condón. Schober, échame el aliento. ¿A eso llamas echar el aliento, Schober? Quiero que me lo eches a la cara y con fuerza. Venga, échame el aliento. Buresh, tú también el aliento. Vamos. Solo lo voy a decir una vez.
Si algún otro gilipollas vuelve a comer pasta de dientes o se intenta escaquear del servicio de cualquier forma, os juro por Dios que perderé la puta cabeza. Ahora la buena noticia. En la guardia no dejamos a nadie atrás. ¡La cuarta compañía ya está otra vez aquí! ¡La cuarta compañía ya está otra vez aquí! ¡Defendiendo al ejército y al país! ¡Defendiendo al ejército y al país! ¡Ea, ea, ea! ¡Bajadme, ya me las apaño yo! ¡Eres un puto gilipollas! ¡Alto! ¡Te juro que esta me la pagas! ¿Tienes gota o qué te pasa? Suboficial mayor, sentía un dolor intenso en la... ¡Muerto! ¡Al suelo, hombre muerto! ¡Al suelo! ¡Estás sordo! ¡Muerto del todo! ¡Completamente muerto, joder! ¡Guardia de honor! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Guardia de honor! ¡Sobre el hombro! ¡Armas! ¡Adelante! ¡Guardia de honor! ¡Descansen! ¡Armas! ¿Qué ocurre? Suboficial mayor, vengo a... ¡No! ¡Pasa adentro! ¡Ponte ahí delante! ¡Infórmame como Dios manda! Informa al recluta Weber. El capitán Carnaval le llama inmediatamente. Vuelve a decirme inmediatamente y te doy con la porra. Sí, suboficial mayor. Suboficial mayor. Capitán. Vale, vayamos al grano. Los tíos duros como usted hacen que nadie quiera unirse al ejército. Y eso es un problema. Solamente tienen que cumplir las normas. Sus normas. No estamos en los 80 ni en los 90. No puedo tolerar esto. Va siendo hora de que lo acepte. Hola. Hola, papá. ¿Cómo estás, grandullón? Mira. Vaya. ¿Qué es esto? Un retrato familiar. No. Son monstruos. Genial. ¿A quién le apetece pasta con pollo? ¡A mí! ¡Qué rico! Mira qué pajarito tan gracioso. Nicky, ve a lavarte las manos. Ya me las he lavado. No lo has hecho. Sí lo he hecho. Lávatelas. Me las he lavado. Ve a lavarte las manos. Después te enseño lo que he encontrado. Si no reservamos ya, nos quedaremos sin sitio. ¿Sabes cuándo tendrás vacaciones? ¿Podemos hacerlo mañana? Hoy debo volver al cuartel. No tengo elección. ¿Le echas más agua, por favor? Me lo prometiste. Mañana lo reservamos. ¿Vale?
¿Alguien sabe a dónde vamos? Vamos a la guerra. Capullo. Vale. ¡Cuarta compañía de la guardia, abajo! ¿Estáis locos? ¿Quién nos ha dado permiso para venir aquí? No te enfades, es malo para la tensión. Weissmayer. Eres como un grano en el culo. Mother, llévalos a sus cuartos. Joder, estoy congelado. Ya verás qué frío hace aquí. Sí, ya lo veo. Yo me pido la litera de arriba. ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¡Llevadlo todo a las dependencias! ¿A ti qué te pasa, Memo? Marchando. Espera. Vamos, camina. ¡A cubierto! ¡Cerrad filas con el primer pelotón! ¡Preparaos para avanzar! ¡Arriba! ¡A la carga! ¡A cubierto! ¡La cabeza pegada al suelo! Un francotirador os la volaría a 300 metros. ¡Listos para avanzar! ¡Arriba! ¡A la carga! ¡A cubierto! No tengo sueño. Lávate los dientes y te dejo ver otro episodio, pero solo uno, ¿vale? Adiós. 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 Hola. Hola. ¿Qué tal por ahí? Ah, bien. Como siempre. ¿Quién coño te crees? Te vas a enterar. Espera un momento. ¿Sí? Nadie, no me toques, maricón. ¿Quién te va a ayudar? Puta. Vuelve a llamar puta a mi madre, te mato. Dios, Dios, pasando. ¡Maricón! Yo creo que se gusta. Ya basta, Farak. Mother, informa. Suboficial mayor, solo le dije que no gastara toda el agua caliente. Y entonces me dijo... ¿Qué? Que me metiera con él en la ducha. ¿Eso es cierto? Sí, ¿qué? Hasta la tenía dura. Te quiero fuera en 5 minutos. Vas a correr una vuelta de honor, Falak. Sí, señor. Una vuelta de honor. Su puta madre. Bien puestos, ¿eh? Vaya. La cuarta compañía ya está otra vez aquí, defendiendo al ejército y al país. He dicho con el equipo completo. No importa lo rápido que un tanque vaya. Nuestra artillería nunca falla. A vuestros cuartos a desmontar armas hasta que se apaguen las luces. Y aún no sabemos si vamos a reparar. Si te mueres congelado, te mato, Falak. Las hadas no nos congelamos, suboficial mayor. ¡Eres un gilipollas arrogante! ¡Falak!
Y jugamos otra partida luego. ¿En serio, tío? La pasta la vas a perder tú. Pásame el pan. No imaginaba que fuera Marika. Joder. Por cierto, muy bonito lo de ayer. ¡Falak! Oye, gilipollas. ¿Has visto? Pero ahora que lo sé. El ejército no es para maricas. Es como meter a un pedófilo en una guardería. Esto está asqueroso. No, me lo tomé en serio. La cerveza está rica. Sí. Claro, pie de la letra. Este cabrón nos quiere matar. ¿Es que no vamos a parar nunca? ¡Vamos! ¿Hay alguien que no sepa nadar? Muy bien. ¿Y algún cagueta? ¿Alguien alérgico? ¿Qué te pasa? Bien. Entonces poneos los arneses. ¡Ya lo habéis oído! ¡Mochilas fuera! ¡Poneos los arneses! ¡Venga, rápido! ¡Ayudaos entre vosotros! ¿A qué altura estaremos? Hecho de puta madre. Vamos, Falak, tu turno. ¡Vamos, Falak! ¡Vamos! Venga, ¿a qué esperas? ¡Seas gallina! ¡Tú puedes! ¡Venga, vamos, Falak! ¡Mario! ¡Vamos, te estamos esperando! ¡Venga, vamos! ¡Échale huevos! Señor, lo lamento, no voy a poder hacerlo. ¿Cómo que no? No me toques los cojones. Vas a cruzar y punto. ¡Le digo que no soy capaz! ¿Qué está pasando ahí? ¡Vete a la mierda, Strigel! ¡Venga, Falak! ¡No seas gallina! Falak, si no cruzas ahora, serás el marica gallina para siempre. ¿Te das cuenta, verdad? ¡Venga, cruzas o no! ¿Es lo que quieres? ¡Vamos, Falak! ¡Cruza! Puedes hacerlo. Adelante, Falak. ¡Vamos, Mario! Está bien. ¡Mario! Vas muy bien. No mires abajo, Falak. Apoya el otro pie sobre el cable. ¡Falak! ¿Estás loco, Falak? ¡Ah!
Estás hecho un héroe. ¡Marchen! ¡Alto! No, eso está mal. ¡Guardias! ¡Senten! ¡Armas! ¡Armas! No. ¡Adelante! El recluta Weber informa. El capitán Carnaval quiere verle en su despacho. Derecha, izquierda. Suboficial, siéntese, por favor. Hola, Charles. Hola, Kurt. ¿Le ha venido bien descansar? Sí, señor. Muy bien. Tomaremos acta de esta reunión. Vamos a hablar sobre el incidente ocurrido durante la maniobra de entrenamiento en los Alpes de Setal. Personas implicadas, suboficial mayor Charles Eismayer y el recluta Mario Falak. Por favor, cuéntenos lo que ocurrió con sus propias palabras. Seguíamos nuestra ruta como estaba previsto, pero cuando llegamos a... No, esa maniobra no. Hablo del incidente del 17 de diciembre a las 9:30 de la noche. Los testigos afirman que usted sostuvo al recluta Falak brutalmente contra la pared y que lo obligó a correr desnudo a la intemperie. Por favor, describa el incidente desde su punto de vista. El soldado Mather y el recluta Falak empezaron a discutir. La situación se salió de control, por eso sujeté a Falak un instante contra la pared. ¿Y qué pasó después? ¿Nada? El recluta Falak salió a correr desnudo, pero en contra de mis órdenes. Sargento Mayor, ¿sabe usted el motivo de la pelea? No. No lo sabe. Disculpe la falta de tacto, pero ¿detesta a los homosexuales? Con su permiso, perdone que intervenga. Elimine esa pregunta del acta. Con el debido respeto, el recluta Falak revela su sexualidad y justo después... Fue una insubordinación. Y fue precisamente el mismo recluta al que se le abrió el mosquetón. ¿Qué quiere que diga? Caballeros, calmémonos. Al fin y al cabo no ha pasado nada. Bueno, nada serio. Ambos están bien. Nuestros instructores aparecen en el periódico. Un rescate heroico. Y hasta donde yo sé, Falak no ha presentado ninguna queja, ¿no? No. En ese caso, problema resuelto. Caso cerrado. Vamos a comer. ¡Que aproveche! Fuiste muy valiente, Charlie. Capitán. Suboficial mayor, está entrando usted en un campo de minas. Un paso en falso. Y ¡boom! ¡Guardia de honor a mi señal! ¡Atención! ¡Al hombro uno! ¡Dos! ¡Posición tres! ¡Presenten armas! ¡Posición tres! ¡Presenten armas! ¡Posición tres! ¡Presenten armas! ¡Posición tres! ¡Quietos! Aparta. Escuchad, panda de vagos. El objetivo es la simultaneidad del movimiento. El golpe seco al unísono al colocar el rifle en posición.
¡Esto suena como un grupo de putas dando palmas con los labios! Quiero ver un golpe al hombro decente. Y tendréis el fin de semana libre. Lo quiero perfecto una sola vez. ¡Guardia de honor a mi señal! ¡Presenten armas! ¡Posición 3! ¡Presenten armas! ¡Posición 3! ¡Presenten armas! ¡Posición 3! ¡Muy lento! ¡Presenten armas! ¡Posición 3! 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 ¡Armas! ¡Tres! ¡Armas! ¡Tres! ¡Armas! ¡Tres! ¡Nagel, qué te pasa! Señor, ¿estás enamorado de mí? ¿Quieres una foto mirada al frente? Dime, Nagel, ¿qué te pasa? Es que ya no puedo mover más el brazo. Siempre pasa algo, me duele, me aprieta, no puedo hacerlo, esto no me gusta. ¡Solo os pido un puto movimiento simultáneo! ¿Acaso es pedir demasiado? Un fallo más y tus padres leerán una carta que diga murió por la patria. ¡Presenten armas! ¡Posición 3! ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? En el cuartel. Te llamé allí. Me dijeron que te habías ido.
¿Dónde estabas? Charlie. Me voy a casa de María. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué lloras? ¿Qué vas a hacer, cariño? Nos vamos a ir. ¿Ahora? ¿Pero a dónde? A casa de María. Allí estaremos más a gusto, ya verás. Ven. Quiero que papá venga con nosotros. ¡Nuevo destino! ¡40 días más! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, chicos! ¡Despacio, hombre! Joder, ¿qué hace aquí ahora? Os juro que me encantaría arrearle un buen puñetazo en la cara. ¿Sabéis qué oí? Dicen que es. No te ofendas, que es maricón. Venga ya. ¿En serio? ¿Que sí? ¿El Eismayer? Hay reclutas a los que se ha tirado, literalmente. Eso no me lo creo. Tío. Si haces las cosas bien, al final te deja en paz. ¿Eh? Yo creo que es duro, pero justo. 100 euros si te acercas a darle un beso. No hay huevos. ¿Qué gilipollas sois? Si lo haces, si le das un beso a Eismayer, a la mierda, te doy el sueldo de un mes. Es una buena oferta. Venga, yo también. ¿Y tú, agarrado? Estoy esperando. Tío, venga, me apunto yo también. Está muy loco. Falak, no seas idiota. Está loco. ¿Qué pasa, Falak? El recluta Falak le informa de que quiere darle un beso. ¿Cómo has dicho? Es una apuesta. Si le doy un beso, me darán 5 meses de salario. Podríamos repartírnoslo a medias. Mierda, hagamos. ¿De quién ha sido la estupenda idea? Ya. Me lo podía imaginar. Pues ahora vais a darme todos un beso. Menos tú, Falak. Confórmate con mirar. Sí, señor. Justo aquí. Ese tío es un puto psicópata. Siento mucho deciroslo, pero eso ha sido muy gay. Para ti es fácil decirlo. Adelante. El
El recluta Falak se presenta como usted ordenó. Así que quieres alistarte, ¿eh? Sí, suboficial mayor. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, señor? Supongo que sabrás por qué quieres hacerlo. ¿Por qué lo preguntas? Sigue firme o te mato. La mirada al frente. ¿Lo dice por ser yugoslavo o por ser marica? Ninguna de las dos. He oído que se te da bien la electrónica, ¿es cierto? Sí, señor. Necesito que alguien me arregle la tele. Mi dirección, esta noche, al terminar tu turno. Eso es todo. Adiós. Suboficial mayor, el recluta Falak se retira. ¿Sí? Suboficial mayor. Segundo piso, la puerta está abierta. Los zapatos fuera, acabo de fregar. No. Siéntate. ¿Tienes hambre? He cocinado pastel de carne. Hay cerveza, si quieres. ¿Qué le pasa a la tele? Primero come y después trabaja. En realidad no tengo hambre. Claro que tienes hambre. ¿Cerveza? Sí, suboficial mayor. Charles. Aquí puedes llamarme Charles. ¿Charles? ¿Qué? ¿Estás mal del oído? Salud. ¿Salud? No vuelvas al cuartel esta noche. Quédate aquí. Te haré un permiso y hablaré con el sargento. ¿De acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes toallas en el baño?
¿Dónde está mi muelle? ¿Quién coño ha cogido mi muelle? Falak, ¿algún problema? Alguien me ha robado el muelle. ¿Alguien ha visto el muelle del señor Falak? No. ¡Chupádmela! ¡Falak! ¡Vuelve aquí! ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Los chicos le han gastado una broma. Ya está. Se ha enrabietado porque por una vez no ha sido el más rápido. Estará en esos días del mes. ¡No pierdas el control! ¿Qué? ¿Ya estás más tranquilo? ¿Por qué me lo ponen tan difícil? Tú se lo pones difícil. Para ellos, lideras la lista de los capullos. Mario, solo puedes ser eficiente si mantienes el control. Y para eso necesitas orden en la taquilla, la cabeza y el cuerpo, ¿me entiendes? Pero soy más rápido. Mario. Sé que puedo hacerlo más rápido. Mario, no digas más. Solo hazlo. Sí, vale, vamos. Vamos allá. Ven. ¿No vienes? Ve yendo tú. Ahora vamos. Juego en el otro equipo. ¿Qué? Que soy gay. Siempre lo he sido. ¿Sabes qué me dijo mi madre cuando se enteró? Que no hablara de ello y se me pasaría. Mi padre no volvió a mirarme. A
hasta que se murió. Me mandaron al ejército con Hirschberger para hacer de ti un hombre, Charlie. Cuando mi hermano nos presentó, me quedé fascinado por ti. Y cuando te interesaste por mí, pensé que me había curado. Chicos, ¿seguro? Chicos, es el último día. Cuando acabéis vuestro turno, quitad las sábanas y vaciad las taquillas. Entregad vuestra arma y vuestro equipo al sargento. Vuestras sábanas meadas. Y no voy a decir nombres. Hola. Las lleváis a la lavandería. Vamos a hacer una barbacoa junto al cuartel a las 5 de la tarde. El coronel Hirschberger os contará el resto. ¡Todos en pie! ¡Atención! Gracias. Descansen. Siéntense, caballeros. El suboficial mayor Eismayer les envía sus disculpas. Tiene cáncer. ¿Cómo que cáncer? Pero ¿en serio? Ha escrito una carta, la cual les voy a leer. ¿Ya lo sabíais? Para el Escuadrón 12. No os penséis que sois el último escuadrón que consigue sobrevivir a Eismayer. Volveré. Además, debo decir que, después de todo, habéis sido bastante decentes. Algunos de vosotros incluso tienen un futuro prometedor. Dicho esto, que empiece la fiesta. Caballeros, caballeros, les deseo a todos lo mejor. Hola. Hola. Buenas. Madre mía, qué mala cara tienes. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A ti qué te parece? ¿Cómo estás? Hecho mierda. He firmado los papeles para alistarme. Es oficial, voy a ser soldado. El sargento Hirschberger dice que antes de que se aliste un yugoslavo, prefiere que lo despidan. Mm.
Vaya, ¿otra vez vomitando? También tengo los documentos para el examen de acceso, pero no sé ni por dónde empezar. ¿Podrías ayudarme? Sí. Lárgate. Voy a tirar esto. Adiós. Adiós. Tienes un hijo muy guapo. Lo importante es que hagas deporte. Una buena circulación se lo pone más difícil a las células cancerígenas. Trae aquí. Harás deporte todos los días. Como mínimo una hora. Apunta aquí tus repeticiones. Y sin quejas o no habrá sexo. Tú subes por las escaleras. Oh, Mario, por favor, déjame en paz. Venga, Charles, dale. Va, 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 va. Te odio. Oye, acaban de confirmar el envío. Mañana traen la cama. Estarás en casa por la mañana, ¿no? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Nada. Nada. ¿Te vas a rendir? Capullo. Charles. Rendirse es de perdedores. Sigue luchando. Sí, señor, seguiré. Guardia de honor, marcha frontal. Guardia de honor, paso segundo. ¡Izquierda! ¡Dos! ¿Oís cómo ronronea? ¡Es perfecto! ¡Para el motor! ¿Qué le parece, suboficial mayor? Iban a mandarlas al desguace, así que reservé 5. Es increíble, se pueden desmontar con solo una llave inglesa. Si es necesario, claro. ¿Ya está de vuelta? ¿No debería estar en rehabilitación? Me han soltado por buena conducta. Ya veo. He leído su informe médico y dice que ya no puedo tenerlo aquí como instructor. Este es el plan. Nuestro sargento está a punto de jubilarse. Ese puesto le vendría como anillo al dedo. Así, sus impedimentos físicos no serán un problema. No es posible, capitán. Sí que lo es. Lo crea o no,
El mundo sigue girando sin Eismayer. Puede retirarse. Mario. Heide, Heide, suboficial mayor. Pase. Estás loco. ¿Qué pasa? Que me han admitido. Voy a ser un oficial. Voy a ir a la academia militar. No me lo creo, no me lo creo. A la academia militar. Enhorabuena. He entrado. ¡Ah! ¡A la Academia Militar, joder! ¡Bam, bam, bam, bam! Basándonos en los resultados, el solicitante queda admitido en la Academia. Charles Eismayer y Falak, los jefes del ejército. He aprobado el examen y voy a entrar en la Academia. Oye. Mario. ¿Qué? ¿Qué pasa? No te cagues encima. ¿Que no me cague encima? ¡Ah! Voy a ser oficial. Eismayer y Falak. Dos moricones en el ejército. Sí. Hoy a las 8 p.m. en la Noria. Postdata, ponte guapo. Joder. ¿No había otro sitio para quedar? No, no había otro. Estás muy guapo. Gracias. Poneos en la marca. Sonríe. Os la enviaré por email. Vale. Como la suba a internet, te juro sí, que la marco. Sí, relájate. Ya sabes que no bebo espumoso. Pues te aguantas. Por nosotros. No, por ti. Enhorabuena de nuevo. ¿Recuerdas cuando viniste a nuestro cuarto la primera noche? Pensé, este tío es un puto dictador. ¿Ahora es cuando me tiras de la Noria?
hechos con cartuchos antiaéreos de 20 milímetros. Pruébatelo. A veces pienso que eres gilipollas. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Te haces oficial y nos casamos en el cuartel? ¿Le pido unos días a Carnaval y nos vamos de luna de miel a Dubái? ¿Con lapidación incluida? Mario. El mundo no funciona como se piensa tu mente gay. Ajá. ¿Te niegas a entenderlo o eres demasiado estúpido? ¿Sabes qué entiendo? Que el único marica gallina eres tú, no yo. ¡Atención! ¡Derecha! ¡Corriendo a los vehículos! ¡En marcha! ¡Presentar armas es fenomenal! ¡Presentar armas es fenomenal! ¡Nos da más agallas para avanzar! ¡Nos da más agallas para avanzar! ¿Qué compañía? ¡Cuarta compañía! ¿Qué compañía? ¡Cuarta compañía! ¿Qué compañía? ¡Cuarta compañía! ¿Todos preparados? ¡Vamos allá! Llame a la guardia, que el convoy no salga aún del cuartel. Oye, capullo, no pensarías irte sin despedirte. No, pero es que no sabía... Es broma, hombre. ¿Están emocionados? Están deseando salir, es un buen grupo. Me alegro. ¿Falak va entre ellos? Sí, segundo camión. ¿Por qué? Dame un minuto. Vale, un minuto. ¡Cabo Falak! ¡Aquí! ¡Asómate! Suboficial mayor, Cabo Falak a sus órdenes. Buena suerte. ¡Adelante!
¿Cómo va el cole? ¿Te gusta? Sí. ¿Y la maestra? ¿Es simpática? Sí. Qué bien. ¿Por qué has dejado de querer a mamá? ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? Claro que quiero a mamá. Dice que te gustan más los hombres que las mujeres. Y que seguro que tienes un amiguito. A mí también me gustan más los chicos. Las chicas de mi clase son algo tontas. Mis amigos son Emir, Arthur y Daniel. Pero mi mejor amigo es Luis, es súper guay. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Las llaves están dentro? Están puestas, sí. Después de estar negociando un buen rato, todos pusieron algo y por 350 chelines nos la chupó a todos a la vez. Pero vuestros rabos no llegarían a tocarse, ¿no? Yo si fuera tú me callaría, Falak. ¡Primer pelotón, cuarta compañía, en pie! Tranquilos, sentaos. Sentaos. Mario, contigo todo es increíble. ¿Qué coño hace este aquí? ¿Qué dice? Y no hablo solo de sexo. No me lo creo. ¿Qué cojones? ¿Lo has oído? Todo. ¿Hablar en serio? Mario, madre mía. Te quiero. ¿Qué está diciendo? En mi vida, en todos lados. ¿Y qué significa eso? ¿Nos casaremos? ¿La luna de miel en Dubái con lapidación incluida? Cartuchos antiaéreos de 20 milímetros.
¡Ay, calladito te lo tenías, eh! ¡Qué bueno! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que se vayan a uno! Habría estado bien, sí. Podéis seguir. Yeah.